Nuestra magna subasta de antigüedades del mes de marzo se engalana con la presencia de uno de los pintores más importantes en la historia del arte novohispano. Él es Nicolás Rodríguez Juárez, quien se distinguió por implementar e introducir una serie de innovaciones estilísticas e iconográficas que habrían de definir el curso de la pintura del siglo XVIII en la Nueva España. Nicolás Rodríguez Juárez fue un gran defensor de la nobleza del arte de la pintura, tanto así que junto con su hermano Juan Rodríguez Juárez emprendieron el primer proyecto de Academia de Pintura en la Nueva España. El cabildo de la catedral les mereció mucho aprecio y es por ello que se puede encontrar mucha obra de Nicolás Rodríguez Juárez en este templo, así como en otros lugares y sitios importantes del virreinato novohispano. Asimismo, Nicolás Rodríguez Juárez desciende de una generación muy relevante de pintores que comienza con Luis Juárez en el siglo XVII, su bisabuelo, continúa con su abuelo José Juárez hasta llegar a su padre Antonio Rodríguez y por supuesto a la generación de Nicolás y su hermano Juan. Aquí podemos ver representado a un personaje paradigmático en la historia de la iglesia novohispana, que es Francisco de Aguiar y Seijas. Él fue nombrado en 1682 obispo de México y se distinguió sobre todo por un gran espíritu reformador. Aguiar y Seijas llega a su obispado prohibiendo muchísimas prácticas de índole social que él consideraba que propiciaban el pecado público, como las corridas de toros, como las peleas de gallos, las casas de juego y bueno, una serie de prácticas que él consideraba pecaminosas. Al mismo tiempo, Aguiar y Seijas también poseyó una aversión muy marcada por las letras profanas y por las comedias. Es por ello que se le relaciona historiográficamente con el cambio radical que Sor Juana Inés de la Cruz dio a su vida en 1693, cuando la monja decide retirarse de la vida pública y donar todos sus bienes a los pobres y dedicarse a la contemplación y a la religión en absoluta clausura. En este sentido, bueno, Nicolás Rodríguez Juárez nos ofrece un retrato del obispo que podríamos calificar como un retrato corporativo, ya que se le mira como miembro de un cuerpo social, en este caso la Iglesia Católica, y de esta manera podemos percibirlo gracias a los atributos que ostenta el personaje, como el hábito coral episcopal compuesto de museta, roquete y cruz pectoral que el obispo lleva a modo también de rosario. Se pueden ver al lado del obispo también las diferentes mitras que son muestra de las dignidades y de los cargos eclesiásticos que ostentó durante su vida. Y bueno, es una obra magnífica. Tenemos la fortuna de conjuntar el pincel de un gran maestro del siglo XVIII, como fue Nicolás Rodríguez Juárez, con un personaje paradigmático en la historia de la Iglesia novohispana, como es el obispo Francisco de Aguiar y Seijas. Es por ello que esta obra, el lote 30 de nuestra magna subasta de antigüedades, es merecedora de estar en cualquier colección distinguida. Es un placer presentarla para todos ustedes.